Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy queremos contarles sobre la localidad de Quetrequén, provincia de La Pampa. Esta localidad se encuentra situada al norte de la provincia, es una localidad muy pintoresca y está cumpliendo 116 años. Nosotros nos comunicamos con el intendente, el licenciado en Ciencias Políticas, Juan Pablo Recio. Esta es la primera parte de nuestra charla. Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y muchísimas gracias por esta charla. ¿Cómo andás, Liliana? Tanto tiempo. Un placer siempre hablar con vos. ¿Cómo anda todo eso? ¿Todo bien? Muy bien, extrañando no poder ir a La Pampa, que estamos, bueno, con el tema de que no podemos pasar, Juan Pablo. Contame un poquito cómo es eso. Y bueno, primero que nada, viste, Lili, uno, bueno, es presidente de la Comisión de Fomento de un pueblo muy pequeño, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Quetrequén? Y ya casi estamos llegando a 500 con zona rural. Si vos me pedís humildemente como vecino y a lo mejor como politólogo, como licenciado en Ciencias Políticas, yo creo que el gobernador está haciendo un gran trabajo en la provincia de La Pampa con su equipo del Ejecutivo. Pero si a mí algún día me tocara, no creo, pero si tuviera la posibilidad, sí compartiría responsabilidades, ¿no? Teniendo en cuenta que en la teoría y en la práctica el Estado está dividido en tres partes, ¿no? La parte del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿no? Yo creo que la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa también podría aportar, por supuesto, en las decisiones de todas estas cuestiones tan difíciles, para ayudar, para asesorar y para aconsejar y aliviar al gobernador, ¿no? Tanto de las fuerzas justicialistas, como son las del PRO, como el radicalismo, los bloques unipersonales, para que la gente conozca un poco la opinión de sus representantes, en este caso de los legisladores, y que no todo recaiga en la espalda de un gabinete de un ejecutivo provincial o de sus ministros. Exacto. Es una humilde opinión, por ahí es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero también es bueno que la gente conozca, porque por ahí en una banca, uno de los medios ve, ¿no? En estos pueblos chicos, piden libre circulación, una cosa, la otra, pero sería interesante también ayudar al gobernador en estas cuestiones, o también que los vecinos vean, che, yo voté a este tipo, a este diputado, de tal partido, a ver qué opina. Claro. Y entre todos en conjunto buscarle una solución y apoyar al gobernador, ¿no? Porque esto ya no es una cuestión partidaria ni de oposición, es una cuestión del malestar, sí, de las cuestiones económicas, a muchos han perdido familiares, seres queridos, y la verdad que, bueno, si uno hace empatía, que es una palabra que la gente normalmente no la utiliza, o no, yo creería que sería una de las formas, ¿no? También hablaría muy bien de la cuestión democrática, ¿no? Yo creo que, porque yo me imagino a veces uno se desgasta en un pueblo de 500 habitantes, con una cosa, con los aislados, con la pandemia, que te llaman enfermero, que con la policía, que con los jóvenes. Me imagino, en este caso, en un lugar, una provincia entera, con problemas de salud, de circulación, con una provincia limítrofe, tanto en el caso de San Luis, como en el caso de Córdoba, como en el caso de Buenos Aires, nosotros estamos en el medio. En el medio, claro. Buscaría la ayuda y el apoyo de la Cámara de Diputados. Está bien, perfecto. Llevaría votación, el consenso, y entonces lo haría público, para que cada vecino, cada partido político, vea lo que piensa la persona que eligió, tanto el justicialista, como el radical, como el del PRO, como el socialista, ¿qué opina de todo esto? Y de ahí tomaría una opinión global y generaría una política de Estado con el consenso de todos. Entonces, si me equivocaría, en el supuesto que sería compartida la responsabilidad. Exacto. Claro que sí. Porque si no, es mucho golpeteo, mucho desgaste a una sola persona y a un solo gabinete. Vamos a hablar un poquito, intendente, de la localidad, que esta localidad está muy linda, muy cambiada, y bueno, y acaba de cumplir años. Sí, así es. Bueno, sí, la verdad que sí, fue una realidad diferente, fue un cumpleaños diferente. Vos estuviste en uno de nuestros cumpleaños, nuestro aniversario, en el 115, cuando estuvo Román Ramonda, que fue muy bonito. Hermoso, muy bueno, pero hermoso la verdad evento. Que, sí, súper contento, se ha trabajado con la comuna, la verdad que la Iglesia Católica ha trabajado muchísimo para que esta fiesta, porque el día del cumpleaños de nuestro pueblo es el día de nuestra patrona, de Santa Teresa. Exacto. De Ávila.
Así que la gente de la iglesia, con el padre, con Fray Marcos, ha agarrado mucho la posta en esto, ha respetado los protocolos de sanidad, en conjunto con la comuna, pero bueno, después las otras iglesias, los otros cultos también se han sumado, han llamado, han colaborado, pero la verdad que muy lindo, muy contento con la gente como ha participado de su lugar. Pues, es muy gratificante como intendente ver cómo la gente participa. Trabajan todos en equipo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, había mucha gente y lo bueno, mucha gente adulta, vos sabés. Qué bueno. Mucha gente comprometida de hace años con la iglesia y bueno, y yo sé que se van a sumar jóvenes, tanto a la iglesia como a cuestiones, bueno, en la participación de los jóvenes, en la cuestión política, religiosa, porque el día de mañana, cuando no estén más esta gente en la iglesia, hay que pensar que alguien tiene que cubrir este lugar, ¿no? Seguro. Y este motor que le han dado son personas mayores de 60 años, uh-huh, que han estado trabajando todo el tiempo en la iglesia, y lo hacen solamente por su pueblo, en este caso lo unió la fe, y su amor al pueblo, ¿no? Esa es la verdad. Mateagro Servicios Agropecuarios, rotulación de suelo, siembra de precisión, trilla y servicios de embolsado. Mitre 710, La Bulalle. Integral Acopio SRL, su acopio local. Trabajamos junto al productor agropecuario prestando los mejores servicios. Acopio de cereales y oleaginosas, asesoramiento técnico, futuros y opciones, logística, venta de combustible. Integral Acopio SRL, trayectoria y confianza. Avenida Sarmiento, sin número, Buchardo, Córdoba. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos comunicados con el intendente de la localidad de Quetrequén, provincia de La Pampa, licenciado Juan Pablo Recio, en estos 116 años de la localidad. Él nos cuenta sobre las obras que pudo realizar y los proyectos que tiene. Vamos a hablar un poquito de obras que, bueno, ustedes en esta época de pandemia no pararon. Es más, estuvieron entregando viviendas también, ¿no? Sí, nosotros hace un tiempo atrás, bueno, teníamos 4 viviendas otorgadas del anterior gobernador, que era el ingeniero Carlos Berna. Se entregaron en el periodo de Sergio Cilioto, el actual gobernador de Provincia de Pampa, para 4 familias jóvenes del pueblo, y bueno, muy contentos. Están con una obra muy importante de gas natural. Sí, estamos con una obra muy importante, bueno, son para 4 viviendas, el valor es de 225 mil pesos, y bueno, se gestionó el acceso, y hoy tenemos, bueno, un acceso nuevo, que no solamente da una parte estética, sino también ayuda a la parte para transitar y monitoreo inconveniente que trae cuando un pavimento está roto, ¿no? Por el bacheo y todo eso. Seguro. Eso fue importante, son casi 1000 metros de pavimento para la localidad, y ya que hemos remodelado toda la entrada, y también habíamos empezado a forestar, queda muy, muy lindo, así que bueno. Y ahora esperando 6 cuadras más de pavimento, de 6 a 8 cuadras, para tratar de empezar el año que viene, si Dios quiere, para terminar ciertas cuadras que faltan. ¿Están trabajando también con Nación? Sí, bueno, con Nación, bueno, nosotros tenemos el puente con Nación, el programa que tiene ciertas líneas que es la Argentina hace. Dentro de esas líneas, en nuestro pueblo se trabajó articulado con la Secretaría de Asuntos Municipales del Gobierno de la Provincia de La Pampa y con Obras Públicas de Nación, con el Ministerio de Obras Públicas de Nación, en el cual creímos conveniente hacer un albergue municipal para nuestro pueblo, en el lugar donde estaba el antiguo Lago San Francisco. Ah, es mira. Una obra que, claro, es una obra porque siempre lo que no teníamos nosotros era, si hacíamos un encuentro cultural, de danzas, o si venían familiares, no teníamos hospedaje y todas esas cosas. Y ni hablar de la gente que trabaja en épocas de cosecha, camioneros, transportistas, etc. Siempre paraban a la vera de la ruta, que puede ser peligroso, o en la estación de servicio. Entonces creímos conveniente hacer esto. Aparte va a generar trabajo, porque desde el que lava las sábanas, hasta el que hace de comer, hasta el encargado del predio, y una importante cantidad de camas, ¿no? Así que yo creo que va a ser una obra muy interesante para el pueblo,
son 90 camas, que no solo va a ser algo como un servicio para la comuna, sino también va a ser una cuestión, y para la gente, por supuesto, sino también va a ser algo que va a generar trabajo. Bueno, es un muy lindo lugar ese, tienen muy lindo ahí porque tienen un pequeño lago y tienen la pileta a poquitos metros. Sí, la verdad que sí. Bueno, más allá que hoy tenemos el lago sin agua, por la cuestión que pasó con el dengue y todas estas cuestiones. Pero bueno, pero en carpeta también está pensado a poner dos plantas acuáticas que vayan purificando el agua, para no gastar tanta luz con las bombas y las cascadas. Bueno, eso de a poquito lo vamos a ir viendo, haciendo. Y también hace poquito instalamos todo lo que es sombrillas de paja, quinchos, juegos recreativos rústicos, que le da una cuestión estética linda al pueblo. Y también otra mirada, quizás, ¿no? Que yo creo que es bonito, ¿no? Después va a haber que agregar parrillas al lugar para que la gente vaya, comparte un asado entre amigos, entre familiares. Así que muy, muy, muy contentos con eso, sí. Bueno, eso está muy bueno. En cuanto a cultura, ¿están trabajando en algo o ahora todavía no comenzaron? No, nosotros, vos sabés que dentro de todo lo que está pasando, Liliana, bueno, que te tuté, pero de... del norte de La Pampa, hasta ahora, gracias a Dios, tuvimos la suerte de no tener ningún caso de COVID. Lo único que hemos habilitado es lo que es por protocolo de la provincia, y lo que es talleres culturales y todas estas cosas las estamos manteniendo hasta esperar un poco a ver qué pasa. Sí, se trabaja lo que es en Zumba, con protocolo, el gimnasio del pueblo, pero lo que es ballet, todas estas cuestiones, todavía no. Bueno, siempre, por supuesto, estás trabajando con un muy buen equipo de gobierno y con gente joven. Sí, gente joven, gente que no es tanto, que nos ayuda y, bueno, más allá del equipo municipal, que como todo, nosotros la gente nos paga un sueldo, también está la otra gente, ¿no? La gente de las instituciones intermedias, la que no cobra un sueldo y la que hace que el pueblo crezca y ayude y colabora por vocación. Vamos a hablar un poquito entonces de su relación con el gobernador. Está todo muy bien, por supuesto. Sí, Lili, la verdad que sí. En la primera gestión, en 2015, fuimos acompañados con el ingeniero Carlos Berna, que era el gobernador actual, y su gabinete. Y hoy lo mismo, nos sentimos acompañados con Sergio Cilioto, por lo menos en todo, más allá de la época que es excepcional con respecto a esta pandemia. Siempre hay mejor relación, por supuesto, con un ministro que con otro. Pero sí, tenemos la posibilidad de tener Zoom con el gobernador directamente y plantearle a cada intendente las inquietudes. Así que eso es muy bueno también, y muy contento con todo lo que hace el gobierno provincial por nosotros, ¿no? Bueno, eso es súper importante. Bueno, tienen proyectos, hablábamos al principio de viviendas, pero tiene proyectadas algunas más. Claro, nosotros tenemos proyectadas 4 viviendas más para nuestro pueblo, ¿sí? Y de eso también, como te decía, habíamos solicitado más pavimento para el pueblo, más asfalto, y una de las cosas que me interesan mucho también es el secundario para mi pueblo. Ah, bien. Yo creo que nuestro pueblo no tiene el secundario, los chicos no terminan el secundario y se tienen que ir a otras localidades, ¿no? Más allá de lo que eso implica, de viajar, de ir a otro lugar que no es tu lugar, tus vecinos, tus amigos de toda la vida, del jardín, sino que también implica un gasto, a veces para los padres, a veces para la comuna en traslado, pero lo más importante de todo esto es lo más lindo, que es un sueño que ojalá que se cumpla, es que un chico de Quetrequén empiece en la escuela de Quetrequén en el jardín y pueda hacer la primera promoción en su pueblo. Intendente, ¿qué mensaje le dejaría a todos los habitantes de Quetrequén en este aniversario número 116? Bueno, saludarlos a todos, la verdad agradecerle a todas las instituciones y a todos los vecinos que día a día de una forma u otra colaboran para que nuestro pueblo siga adelante. Agradecerles también por cómo se han comportado en esta época de pandemia, cómo han reaccionado, cómo han cumplido. Agradecerles, ¿no? Que estos 116 años que nos encuentren unidos a todos. Y que sigamos para adelante, ¿no? La democracia tiene esto que es tan lindo, ¿no? Que cuando las cosas se tienen que modificar, se resuelven cada 4 años. Exacto. Pero por lo menos ahora, en esta época tan difícil, que estemos todos juntos y unidos, ¿no? Intendente, muchísimas gracias. Feliz aniversario y, bueno, espero que pronto nos podamos ver, que yo pueda visitarlos en su localidad. Dale, Lili, cómo no.
Muchísimas gracias y como siempre te agradezco a vos por, bueno, por hacer conocer nuestro pueblo, del norte de La Pampa. Que además, es que sea un pueblo, lindo pueblo. Bueno, muchas gracias. Además que es un pueblo chiquito, bueno, esto se hace entre todos, ¿no? No lo hace el intendente, lo hacen los compañeros del carrón municipal, los vecinos. Es un esfuerzo mancomunado. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿no? Y un saludo a tu programa que la verdad que es muy lindo, es muy interesante. Te felicito vos también. Estamos invirtiendo para mejorar cada día más en la atención al cliente. Estación de servicio Shell, Parador Lucila, Sociedad Anónima. Combustibles, lubricantes. Ofrecemos servicio de entrega de combustible al campo con transporte propio sin cargo de flete. Con exactitud de los litros entregados, asegurado por el sistema de descarga Epson. Contamos para comodidad de nuestros clientes con shops y nuestro comedor Lucila, donde pueden degustar variados platos. Los esperamos con la atención que usted se merece en Estación de Servicio Shell, Parador Lucila, Ruta 7, kilómetro 490, La Boulaye, Córdoba. Innovación. Mejora continua en los procesos, confiabilidad, tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo. Nosotros nos comunicamos con el licenciado Carlos Miller. Él es el secretario de Turismo de la localidad de Federación, Entre Ríos. Esta es una localidad muy linda, tiene un eslogan que realmente es así, Federación te enamora. Nosotros hablamos de él sobre las termas. Esta es una ciudad que vive prácticamente del turismo, es una ciudad netamente turística, con una gran plaza hotelera, con las termas que son preciosas, así que nosotros pudimos hablar de todo eso con Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ustedes. Acá estamos muy bien. La ciudad de Federación, ansiosa porque se reanude la actividad turística. Llevamos ya varios meses sin practicar esta actividad, deseoso de que todos esos ciudadanos argentinos que nos visitaban durante todo el año vuelvan a nuestra ciudad. Nosotros nos mantenemos en contacto con ellos a través de nuestras redes sociales, de Federación Te Enamora, del Instagram, pero se necesita el contacto físico, ¿no? El contacto humano. Seguro que sí, aparte ustedes tienen un lugar paradisíaco, realmente es un lugar bellísimo. Bueno, vemos que estás en las termas en este momento. Justamente me hice una escapadita para que ustedes puedan ver cómo se encuentra nuestro complejo termal. Y también en realidad toda la ciudad es muy bonita porque también nuestras partes de playa, nuestras reservas naturales, son lugares realmente que te invitan a disfrutar de esta parte del litoral entrerriano, a conocer la diversidad de su flora, de su fauna, y una ciudad que tiene también el atractivo de ser una ciudad muy segura, muy tranquila, con muy pocos ruidos. Así que un poco eso es lo que hoy se está necesitando, es volver a ver aquellas contingentes de personas que solían caminar tranquilamente por la ciudad, algunos de ellos en batas, caminos al complejo termal, otros esperando tomar una excursión o ir a un restaurante. Ese tipo de actividad es lo que estamos añorando en este momento, ¿no? Me imagino, porque realmente Federación vive casi en su totalidad del turismo. Ustedes tienen muchísimas plazas hoteleras, muchos restaurantes. Me imagino que ahora los dueños de esos locales no estarán muy bien, ¿no es cierto? Federación tiene 10.000 plazas hoteleras registradas.
tenemos 4.000 cubiertos, establecimientos gastronómicos, que son más de 20 establecimientos gastronómicos en toda la ciudad. En la actividad, antes de la pandemia, registrábamos más de 1.100 trabajadores en los distintos rubros. Teníamos, aparte, 77 locales comerciales en la zona de Termas, que hoy están sin trabajar. Esto nos ha llevado también a tener una crisis económica importante acá en la ciudad, particularmente porque los ingresos del parque termal son ingresos que van directamente al municipio. Nosotros teníamos presupuestado para este año un ingreso de 247 millones de pesos en todo el año, en concepto solamente de ventas de entradas al parque termal, cosa que no estamos pudiendo hacer, y eso nos ha generado un gran déficit en las arcas municipales, ¿no? Me imagino, seguramente, como todas las ciudades que viven del turismo, ustedes, bueno, pero ustedes no pararon nunca de arreglar, refaccionar, mantener todo el parque termal, que siempre está en perfectas condiciones, también como la ciudad, siempre están con obras. Intentamos hacer justamente esto, ¿no? No se han hecho obras nuevas, pero sí se ha trabajado en el mantenimiento. Y sí, lo que hemos avanzado mucho es en el estudio de nuevos protocolos para atención de las personas cuando se inician las actividades en el parque termal, en los hoteles. Actualmente algunos restaurantes los tenemos abiertos ya para personas de la localidad y se están llevando a cabo ese tipo de protocolos, ¿no? Pero bueno, hoy el desafío para todos nosotros va a ser convivir con el COVID y sostener la actividad. De todas las actividades productivas que el país tiene, la mayoría de ellas se han habilitado, solamente la que tiene que ver con el turismo y las actividades culturales son todavía las que permanecen cerradas, pero nosotros anhelamos de que esto se normalice ahora para lo que va a ser la temporada de verano, ¿no? ¿Tienen alguna fecha estimativa, Carlos? ¿O todavía nada? Sí, las autoridades nacionales están planteando, y creo que la provincia también va a adherir, que va a ser a partir de aproximadamente mediados de noviembre, la implementación de la apertura gradual para turismo en aquellas provincias que no registren problemas importantes con la pandemia, y también, bueno, la apertura que cada intendente haga de su ciudad de acuerdo al estado sanitario, ¿no? Yo quería que vos le dejes un mensaje a todo el país que nos están viendo, que los invites para cuando se pueda volver, porque es un lugar hermoso, me consta, porque estuve, y aparte la calidez de la gente. Bueno, Liliana, el mensaje sería que realmente Federación es una ciudad que enamora por el trato que brinda su gente, por la calidad de los servicios que tenemos, por los buenos precios que se trabajan en la temporada, por la seguridad y la tranquilidad que se brinda a nuestros visitantes. Hay que venir a descubrirla, y seguramente cuando la descubran se van a terminar enamorando de ella. Los esperamos muy pronto. Los invitamos a que visiten nuestra página federacion.tour.ar. Ahí también tenemos una promoción de venta de entradas anticipadas al parque termal, para que también ustedes puedan comprar su entrada para cuando deseen venir a la ciudad, ya que es una promoción que dura todo el año 2021, la posibilidad de utilizar esas entradas.
Así que seguramente prontito nos estaremos viendo, Liliana. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Ustedes recuerden que dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí por América Sport con más País Productivo. Nos pueden volver a ver en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.